Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es el primer vídeo del 2024 y con este vídeo empezamos una nueva sección que va a haber en el canal, que si ya me seguís desde hace más tiempo sabéis que me encanta hablar, expresar mi opinión, contaros cosas, básicamente sentarme aquí y contar mi vida. Entonces he decidido abrir una nueva sección que se llame Patri Talks y vamos a hablar de muchísimos temas, a veces controvertidos, otros menos. Bueno, simplemente para que se abra aquí un debate interesante y siempre desde el respeto, lógicamente, sobre millones de temas y un poquito mi experiencia con algunos de los temas. Espero que os guste mucho esta sección, yo estoy bastante emocionada, tengo muchísimas ideas de vídeos y muchísimas cosas que quiero grabar, que quiero enseñaros y que quiero contaros. Así que bueno, sin enrollarme mucho más con todo esto, yo creo que ya podemos empezar con el primer vídeo de Patri Talks, que va sobre las relaciones y las inseguridades que tenemos con las relaciones, ya que todos sabemos que a veces las inseguridades en uno mismo pueden repercutir en las relaciones que tenemos con los demás, ya sea de pareja, de familia, de amistad, cualquier tipo de relación. Y me parece un tema bastante interesante porque yo he sido una persona bastante insegura, sobre todo en el pasado, y me ha repercutido en mis relaciones con las personas. Y a día de hoy me considero una persona bastante más segura, pero bueno, siempre quedan algunos resquicios de esto, ¿no? Y bueno, para poneros un poquito en contexto os voy a contar cómo lo he vivido yo. Y es que yo en el pasado fui bastante insegura y especialmente en temas de amistades y en tema de pareja me afectó bastante. Y al final pues lo pagaba con personas equivocadas porque al final era una inseguridad mía propia que hacía que desconfiara de otras personas. Y siendo totalmente sincera con vosotros y vosotras, esto me provocaba tener bastantes celos, actitudes tóxicas y comportamientos que es que no me gustan para nada y considero que ya los he dejado atrás en el pasado, pero que es que me gustaría compartirlo con vosotros porque es que puede estaros pasando y también quiero que me digáis qué opináis de todo esto. Así que bueno, básicamente os voy a hablar de cómo pasé de esa Patri a la Patri que conocemos ahora, que es que no es nada parecido a eso y gracias a Dios, pues lo dicho, lo he dejado bastante atrás. Así que básicamente, el mensaje que quiero transmitir con este vídeo es que nuestras inseguridades no las debemos cargar en los demás y debemos como ver cómo mejorarlas y cómo cambiar eso en nosotros mismos para no cargárselo a los demás, que es que no tienen culpa de nada. Ojo, que esto no quiere decir que a veces haya otras personas que también ayuden a que tú tengas inseguridades propias. Eso es otro tema. Pero yo estoy hablando de las propias. Todo esto empieza porque yo tenía como bastante miedo a no ser querida o a que, o el típico miedo de abandono, digamos, de que en algún momento la gente se diera cuenta de que no soy lo suficiente y al final ya me dejaran de querer o lo que sea. Y esto generaba que yo tuviera mucha desconfianza y que yo intentara como atar a las personas a mí, en vez de dejar que la gente sea libre, y porque es que tú no puedes vivir con miedo a constantemente quedarte sola, porque vamos, yo creo que tampoco te quedas realmente sola, pero no puedes vivir como con ese miedo, ¿no? A que las demás personas vean que no eres lo suficiente, porque es que claro, de ahí viene todo, ¿no? De creerte tú misma que no eres suficiente, o que no eres lo que merece la otra persona, o las otras personas, o tus amistades, o lo que sea. Y repito, todo esto no simplemente estoy hablando a nivel de parejas, sino también de amistades. Básicamente era un miedo a ser reemplazada por los demás. Que todo esto obviamente pues también viene de experiencias previas que he tenido, sobre todo a nivel de amistades, que básicamente eso es un poco lo que me ha pasado, que me sentí bastante reemplazada, como que se me dejó de lado y todo eso. Y lógicamente pues esto lo llevo arrastrando mucho tiempo. Y esto me provocó que en el resto de amistades que yo mantenía y de relaciones en general, pues yo desconfiara y sintiera que me podrían hacer lo mismo, entonces como que no llegas a confiar del todo en nadie. Yo creo que en todo este proceso que yo he vivido, la clave ha sido reconocer la responsabilidad. Es decir, estas inseguridades son mías. Que unas personas me hayan hecho según qué cosas no quiere decir que todo el mundo sea igual. Y esa inseguridad al final es mía. Porque yo debo saber lo que valgo, yo tengo que ser segura de mí misma y no tener dudas sobre mí. Y de esta forma, pensar que quien se va de tu vida se acabó y fin, pero que no pasa nada tampoco porque cambien las personas que hay en tu vida y demás. Entonces, el miedo constante a no ser suficiente es algo que me ha perseguido mucho en mi vida, pero básicamente yo creo que la clave es eso, decir, vale, esta inseguridad que tengo es mi culpa. No es que la gente sea mala o la gente lo que sea, es porque yo tengo esta inseguridad.
y a mí no me sentaba bien vivir con este miedo. También quiero comentar algo que me parece súper, súper, súper importante, que es la comunicación. Y es comunicarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, de cómo nos sentimos, qué es lo que nos hace estar inseguros y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Básicamente porque también te pueden ayudar mucho. Obviamente siempre estar acompañado de profesionales, de la salud mental, de psicólogos y de todo este mundo ayuda muchísimo. Pero si no puedes asistir a una ayuda psicológica y todo esto para que te ayuden a gestionar estas emociones, que es algo súper normal y a veces necesitamos que alguien externo como nos guíe un poco y nos enseñe a afrontar lo que sentimos, pero bueno, sino también a gente de nuestro entorno, a la gente que queremos expresarles cómo nos sentimos y que ellos también puedan ver un poco por qué reaccionamos de ciertas formas a lo que ellos hacen o dejan de hacer. Porque es lo que os digo, me ha pasado también con muchas amistades, que yo reaccionaba de una forma, que yo me comportaba de una forma y a lo mejor la gente lo interpreta de una forma distinta a la que es. O sea, yo quiero a esa persona y quiero seguir manteniendo una relación de amistad con esa persona, pero por el miedo que tú tienes y la inseguridad que tú tienes, la otra persona se piensa a lo mejor que es que tú no quieres tener esa amistad con ella o lo que sea. Entonces, para mí es crucial, yo creo, comunicarse, decirle a la otra persona cómo te sientes, que tienes estas inseguridades y qué es lo que te ocurre. O sea, como abrirte un poco y desnudarte un poco en cuanto a lo que sientes. Y me parece como bastante, bastante importante y es algo que he hecho con algunas personas cuando ya lo he ido mejorando, pero es verdad que al inicio no lo hacía y he perdido también amistades por culpa de esto. O sea que al final el miedo que yo tenía por perder a gente ha hecho que pierda a gente. También yo creo que para no sentir que has perdido a nadie, prefieres tú alejarte un poco de todo eso para como no tener dependencia o no tener ese miedo de perder a toda esa gente, ¿sabéis? Es como una cosa extraña que no sé si alguien me estará entendiendo y no sé si os habrá pasado o no. Dejadme por favor por comentarios vuestras experiencias, porque es que yo no sé si esto es común o no, no sé si os pasa, pero es esta sensación de que tienes miedo de perder a gente y entonces para no sentir que les pierdes, te alejas tú. O sea, no sé si me estáis entendiendo, pero es como algo extraño, pero me pasaba. Así que bueno, básicamente, para no enrollarme mucho más con este tema, simplemente quiero que hagamos siempre un ejercicio de autocrítica, porque es que a veces nos creemos que nuestras inseguridades vienen por otras personas y a lo mejor son nuestras propias, así que también hay que observarlo y aprender de ello y luego reconocerlo. O sea, cuando tú te reconoces a ti misma que esta inseguridad te la estás creando tú, es como el primer paso para mejorar en esto. Porque al final tú no puedes detener a las personas. O sea, eso es así. Entonces, hay que dejar que la gente sea libre, vaya, venga, hagan lo que consideren. Porque es que la gente es libre. Y algo muy importante es saber que no toda la vida vas a tener a las mismas amistades, no toda la vida vas a tener las mismas personas a tu alrededor. Y es natural y normal. Y la gente cambia, la gente evoluciona y a lo mejor con quien tenías mucho que ver hace unos años, ahora mismo ya no tienes nada que ver y es natural y normal. Y hay que ser consciente de que eso es lo que ocurre y que no hay que tener miedo como al abandono o a cambiar de amistades y que hay que dejar esas inseguridades a un lado. Sé que es muy fácil decirlo, más difícil es hacerlo, yo también lo he vivido. Pero bueno, básicamente eso, identificar dónde está el problema, reconocer si somos nosotros los que tenemos esas inseguridades y nosotros nos las creamos y luego comunicarlo e intentar pues como mejorar esa parte de nosotros e intentar recibir lógicamente la máxima ayuda posible, ya sea de amistades, ya sea de profesionales, sea de donde sea. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más, dejadme por comentarios lo que pensáis, porque es un tema que no sé si todo el mundo ha vivido esta sensación de inseguridad. Yo me he sentido así y me gustaría saber si alguien más por aquí se ha sentido así. Me podéis escribir también por mi Instagram si no queréis que se vea en los comentarios o lo que sea. Estoy encantada de leeros, de hablar con vosotros y vosotras, porque me encantaría hablar de estos temas con alguien. Así que bueno, nos vemos el próximo domingo con un videazo también de Patri Talks sobre cosas que deberíamos normalizar. Ese vídeo se viene fuerte. La verdad es que tengo un montón de ganas de grabar ese vídeo y de contaros un millón de cosas. Así que no os lo perdáis todos los domingos a las 7 de la tarde. Y por cierto, se vendrán a lo mejor algunos vídeos sueltos por en medio extras en las semanas. Pero vamos, todos los domingos a las 7 de la tarde ya sabéis que me tenéis aquí. Así que nada, os dejo y os mando un besito.